Ya ven qué bien suena el nuevo disco del grupo que hoy nos acompaña en el estudio. Ellos son Brigand y su nuevo trabajo se titula Rua San Giacomo. Es fruto de años de investigación, de intercambios y de largas estancias aquí en tierra ibérica. Han presentado ya en directo el disco en Barcelona y esta tarde lo hacen en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Como ven, es una singular propuesta musical porque combina sonidos tradicionales propios de Italia, que Italia es su tierra de origen, y los de otros lugares. Detrás de estas canciones hay mucho trabajo de investigación y muchas horas de estudio de los repertorios tradicionales de gran parte del mundo celta, de Bretaña, Irlanda, Galicia, Asturias o el norte de Portugal. Vamos ya con las presentaciones de Brigand. Nos acompañan Gabriele Tinto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francesco Di Cristofaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Iván Del Vecchio, buenas tardes. Buenas tardes. Y falta Carmine Scialla, que no está con nosotros, pero que es el cuarto componente del grupo. Bueno, este disco se llama Rua San Giacomo, inspirado en el Camino de Santiago. Por cierto, Gabriele, ¿lo habéis recorrido? Y bueno, lo hemos recorrido una vez tocando, y en el senso que hemos hecho una serie de conciertos, sí, para toda la costa atlántica, y en el 2014, 14, y desde la Cantabria hasta el Portugal. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia, Francesco? Muy bien, muy bien. En este disco es un poco una antología entre la música del sur de Italia, en particular la música napolitana de raíz, sí, con la música del noroeste ibérico que llega propio en Santiago de Compostela. A mí lo que me ha llamado la atención precisamente, Francesco, es en qué momento unos músicos del sur de Italia coinciden en esto, ¿no? En el interés y en la pasión por la música tradicional celta. ¿Cuál fue el origen del grupo de Brigand? Con la música irlandesa. Sí, porque el primer disco... El primer disco es, sí, sobre la fusión de música del sur de Italia con la música irlandesa. Sí. Del 2009, más o menos. Y después de ganar un concurso en Oviedo en el 2013, sí. De este momento hemos empezado a trabajar sobre la música del noroeste ibérico, en particular la música gallega, y a fusionar todo con la música de raíz del nuestro pueblo. Gabriele, ¿qué habéis encontrado en la música gallega? Porque os sentís muy cómodos interpretándola, ¿no? Sí, bueno, no solo de la música gallega, ma también de la música de todo el noroeste ibérico. Y bueno, hay muchas cosas parecidas con la música del sur de Italia, a empezar por las rítmicas, también las formas de cantar y todo. Hay también el contexto social y rural donde nació, donde nace todo. Sí. Es todo muy parecido, ¿no? Bueno, pues en este disco se puede encontrar hasta una jota San Giacomo, una jota de Santiago. Escuchen. Es que dan hasta ganas de bailar. Bueno, Brigand hace investigación de campo, le interesa el estudio de la música tradicional, de las canciones, del repertorio, de los instrumentos, de los sonidos, y también habláis con los expertos. Gabriel, ¿os interesáis por las tradiciones, las que se van perdiendo? Sí, y bueno, la mejor solución, ¿no?, para empezar un estudio de una música tradicional es ir a buscar lo que ya la estudia y la hace desde muchos años. Sí. Y entonces hemos estudiado con los mejores exponentes de la música tradicional del noroeste, y como Pablo Carpintero, y el año pasado también con Alberto Cambrina de Zamora y muchos otros. O sea, que habéis ido a las fuentes. Vamos a hablar también de los instrumentos, Francesco. Hay algunos rarísimos. Simone, que es un colaborador también, sí, de este disco.
toca pezuñas de cabra. Yo no me lo puedo imaginar cómo son y cómo suenan las pezuñas son de cabra. Una percusión de efecto, nada de... ¿Nada que ver con la realidad? No, nada de particular, es un grupo de pezuñas juntas. Bueno, llama la atención, desde luego. Hay que decir que también toca la tradicional botella de anís, claro, un bombo, claro, esas claro. cosas. Pero lo de pezuñas de cabra a mí me había llamado mucho la atención. Instrumentos entre las dos tradiciones. Sí. La tradición del sur de Italia y la del noroeste ibérico. Ya ven qué curioso. Bueno, y en este disco hay sonidos ancestrales. A mí me ha llamado mucho la atención el tema que van a escuchar ahora, que te transporta en el tiempo. Se llama Marichao y creo, vamos a escucharlo, luego se lo pregunto, que lo han recuperado del repertorio de los pastores trashumantes, que se funde con ritmos calabreses. Suena así. Bueno, pues estamos hablando siempre de lo mismo, Francesco, sí. De la relación que hay entre la música calabresa y la música celta, la música que se hace en el noroeste de la península ibérica, ¿no? Sí, aquí en este un tema de Porto de Sanabria, recogido por Alberto Iambrina y Pablo Madrid. Y en este caso hay la presencia de Davide Salvado, que canta esto. Vaya voz. La voz, y un otro músico de Calabria, que es Massimo Ferrante, un cantor calabrese de la tradición. Hemos fusionado la música de Puerto de Sanabria con la música de Calabria, ¿no? Parece sí. Muy, muy raro. Hasta pero... las palabras se parecen. Sí, claro. Bueno, tengo entendido que habéis sido teloneros del grupo Wendal. Eso imagino que sería, Gabriele, un subidón, ¿no? Porque Wendal son palabras mayores. Sí, claro. Esto es estado en el 2013, sí. Cuando hemos ganado un concurso internacional de folk en Oviedo. Uh-huh. Y bueno, hemos... hecho de teloneros, no sé si se dice teloneros, así, teloneros sí. Para el grupo Wendal, y también después de 3 meses hemos tocado en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que es uno de los más importantes de toda la región. Entonces ha estado solo un honor, ¿no? Un placer. Sí, ese teatro yo creo que impone. Allí se celebran ceremonias bien solemnes, claro, bien pues, solemnes. Sí. Bueno, y estamos hablando de la gira con la que estáis presentando en directo este disco esta tarde en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde se pueden consultar las siguientes citas? Sé que habéis estado ahora mismo en Barcelona, que os ha ido muy bien allí. ¿Y qué más queda? ¿Dónde se puede consultar? Y bueno, seguro todas esas informaciones se pueden encontrar sí. En Facebook, sí. En nuestro Facebook, que es solo Brigan, y Instagram también, que es Brigan Oficial, y el sitio web, que es briganmusic.com. Y bueno, nada, las iréis colocando a medida que vayan saliendo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a quedar escuchando una última canción que yo no me resistía a poner. Con ella nos vamos a despedir. A Carolina, con ella nos despedimos. Despedimos a Iván del Vecchio, al que no hemos querido poner en un apuro porque no domina demasiado el español. Ha sido un placer, Iván, que estuvieras aquí con nosotros. Y a Gabriele Tinto y a Francesco Di Cristofaro. Estaremos pendientes de la actuación de esta tarde, que promete mucho. Ya ven qué delicia de música. Gracias a los tres, mucha suerte y muchas hasta gracias, pronto. Gracias, gracias a vosotros. Gracias.
Con la música de Brigand ponemos el punto final al programa de hoy. Mañana a la misma hora estaremos aquí. Les esperamos, no falten.